La calidad de vida de los usuarios del servicio del centro de día del CIS de Baracaldo mejorará a partir de ahora gracias a la incorporación de una novedosa sala Snow Selen de estimulación multisensorial. Este nuevo espacio está especialmente indicado para personas con deterioro cognitivo severo y también para residentes con alteraciones de conducta o con riesgos de caídas. Con la puesta en marcha de este nuevo espacio, el CIS se refuerza con un innovador recurso de intervención terapéutica dirigido a mejorar la calidad de vida de las 60 personas que acuden a diario a este centro y tratar sus diferentes patologías a través de la estimulación multisensorial. Está especialmente indicada para personas con deterioro cognitivo severo, que presentan desconexión en el entorno, y también para residentes con alteraciones de conducta y con riesgo de caídas. El espacio Snow Selen está concebido para favorecer el uso de los sentidos, facilitando la vivencia de experiencias sensoriales agradables y variadas. Se proporcionan múltiples beneficios a los usuarios y usuarias, trabajando con objetivos determinados y específicos al perfil sensorial de cada persona. Este espacio está concebido para favorecer el uso de los sentidos mediante diferentes elementos. Así, para potenciar el sentido de la vista, se utilizan proyectores de luces, bolas de espejo y cilindros de burbujas. La música se usa para potenciar el sentido del oído. Para potenciar el del olfato, se utiliza un difusor de aceites perfumados y también aceite de masaje. Y para el tacto se usan elementos como pelotas de goma, plumas o mantas. Para potenciar la sensación de la vista, el sentido de la vista, vamos a utilizar proyectores de luces, bolas de espejo y cilindros de burbujas y otro tipo de sistemas de iluminación. ¿Para qué? Porque de alguna manera vamos a intentar fomentar o mejorar la eficacia visual de las personas y también de alguna manera el control postural. Sí que lo hemos podido comprobar estos días, ¿no? Hemos estado viendo algunos usuarios que tratan de coger con la mano las manchas que hay en la pared. Usuarios que hasta ahora no habíamos conseguido pues ningún tipo de movilidad en ese sentido. En cuanto a potenciar el sentido del oído, bueno, pues se va a hacer una selección de música un poco en función del objetivo que se quiere lograr. Bueno, tenemos también el olfato, otro de los sentidos que queremos estimular. Aquí vamos a utilizar un difusor de aceites perfumados y también vamos a utilizar aceites de masaje, que esos los vamos a aplicar directamente en la piel. Les vamos a estimular el sentido del tacto a través de diferentes materiales, como pueden ser pelotas de goma, cojines, mantas, plumas, otro tipo de, y también materiales cotidianos. Una psicóloga y una fisioterapeuta se encargan de atender esta nueva sala con sesiones de entre 30 y 40 minutos con cada uno de los usuarios, utilizando aquellos elementos a los que mejor responde cada uno. Pero en este espacio Snow Selen también se atenderá a los familiares de las personas dependientes para conseguir su relajación. Nosotros actualmente tenemos en el centro un programa de atención a familias, un programa de relajación. Entonces sí que, hablando del equipo, hemos detectado que muchos familiares están en una situación de sobrecarga la sobrecarga que supone de cuidar a un familiar en una situación de dependencia. Entonces, bueno, pues hemos considerado oportuno también utilizar esta sala para llevar a cabo con ellos un proyecto más de cara a relajación. Creemos que es importante, es decir, que no solo la intervención que se haga en este centro sea para el usuario, sino que creemos siempre que es importante hacerlo extensible a los familiares, porque creemos que también cuanto mejor estén los cuidadores, mejor va a estar el usuario. De esta manera se proporcionan múltiples beneficios a los usuarios. De hecho, los resultados muestran que quienes reciben asistencia con estimulación multisensorial experimentan un efecto significativamente positivo del tratamiento sobre la conducta apática, depresiva, pérdida del autocuidado, así como conductas rebeldes o agresivas. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Baracaldo y la implicación de los profesionales del centro, durante los últimos años, el CIS, desde su área sociocultural, ha llevado a cabo diferentes actividades y proyectos dirigidos a favorecer la calidad de vida e integración de los usuarios en su comunidad. El centro de día del CIS, situado en el Parque de los Hermanos, cuenta con un novedoso programa de rehabilitación virtual que combina modernas técnicas de captura de movimiento con la tecnología de los videojuegos. Se trata de un proyecto pionero en el estado, cuyo mayor potencial es la interacción del usuario con la pantalla.
Una veintena de usuarios del CIS pueden de esta manera ejercitar sus movimientos a través de 9 juegos diferentes con los que los fisioterapeutas tienen la capacidad de crear un programa personalizado para cada uno de ellos. Los ejercicios que utiliza el proyecto están pensados y diseñados para que el usuario ejercite capacidades relacionadas con su equilibrio, postura, coordinación, resistencia, manejo de pesos o entrenamiento psicomotriz. Se trata de un proyecto, como he dicho, absolutamente vanguardista en España, que combina modernas técnicas de captura del movimiento con la tecnología Kinect, que utilizan videoconsolas como la Wii o la Xbox, pero con una clara aplicación y un uso estrictamente sanitario. Se llama rehabilitación virtual, Virtual Rehab, donde el paciente, a través de 9 juegos diferentes, puede ejercitar capacidades relacionadas con su equilibrio, su postura, coordinación, resistencia, manejo de pesos o entrenamiento psicomotriz. Los programas de entrenamiento que los fisioterapeutas crean a través de los juegos son personalizados para cada usuario o usuaria. Existen ejercicios para diferentes grados o niveles de discapacidad o disfuncionalidad. Permiten el uso de silla de ruedas. Entre las ventajas que presenta este nuevo sistema de rehabilitación virtual está la de ser un componente lúdico y de superación que crea una mayor tolerancia al tratamiento, su sencillo manejo por parte de los usuarios y la gran oferta de posibilidades que permiten su utilización en diferentes grados de discapacidad. Está dirigido a tratar diferentes patologías como daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades neuromusculares o problemas de movilidad derivados de la edad. Los aspectos que más trabajamos son un poco los aspectos que entendemos prevalecen, los déficits que suelen prevalecer en este colectivo de usuarios que nos encontramos en centro de día, pero siempre creemos importante como complemento a una rehabilitación individualizada que se lleva a cabo en el centro por parte de la fisioterapeuta. Y son aspectos como los déficits motores, trastornos del movimiento y la postura, problemas de equilibrio y falta de coordinación. Entonces, este programa de rehabilitación virtual nos posibilita dos cosas: hacer una intervención tanto preventiva como rehabilitadora de la propia patología que presenta el usuario. Entonces, durante estos meses llevamos, como bien hemos dicho, desde octubre del 2014, desde que pusimos en marcha el programa, y bueno, hemos sacado una serie de ventajas que hemos ido observando con nuestros usuarios, que ha sido pues una mejoría en la marcha, la resistencia, el equilibrio, la coordinación y el fortalecimiento de la musculatura. Se trata de una herramienta que ha recibido una gran acogida por parte de los usuarios y que trabaja por procurar un envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de los mayores de Baracaldo. Con 20 licencias repartidas, el Centro de Integración Social de los Hermanos en Baracaldo se convirtió en octubre en el primer centro del Estado que puso a disposición de sus usuarios este novedoso sistema sanitario que cumple con todas las regulaciones necesarias por parte de la Directiva de la Comunidad Económica Europea. En el programa de los Cármenes figura la jornada de hoy como el Día de los Mayores de Baracaldo. Por eso en el Parque de los Hermanos encontrábamos estos stands con diferentes actividades. La Red de Casas de Cultura se ha organizado en colaboración con los Centros Sociales de Personas Mayores y lógicamente también con el CIS, diferentes actividades, en concreto una marcha que ha salido de las 5 Casas de Cultura que confluye aquí en el Parque de los Hermanos desde las 9 de la mañana. Hay diferentes juegos de todo tipo, competitivos y otros más de tipo de diversión, pura diversión sin más. Uno de ellos además es una serie de juegos intergeneracionales apoyados por los chicos de Gazte Bulegoa en ese intento que comentaba Amaya de juntar gente joven, gente menos joven para que aprendan los unos de los otros, ¿no? Ya en el interior del CIS los mayores han recibido la visita de Jolín. El angelito, mascota de las fiestas, ha desplegado sus cualidades a la hora de entretener a la ciudadanía. Cantado, ¿eh? Ya he oído que habéis cantado. Sí, sí. Un poco bajito, ¿eh? Bueno, yo tengo un poco la garganta mala. Ah, claro, tienes excusa, entonces. Sí. No es verdad, ¿eh? Hemos cantado, sí. Tenemos fiesta. ¿Toda la semana tenéis fiesta? Toda la semana tenemos alguna actividad. Sí. ¿Con motivo de las fiestas del Carmen? Sí, sí, con motivo. Todos los años tenemos, ¿eh? Yo ya llevo aquí bastantes años y todos los años tenemos. Pero este año parece que tenemos un poquito más. Sí, está como más animado este año, ¿verdad? Sí, está animado, sí. ¿Qué se celebra aquí para que estéis tan...? El día de la fiesta del Carmen,
Eso es, hoy es el día de las personas mayores dentro de las fiestas del Carmen. Verlo. Normalmente estáis aquí haciendo actividades, pero un poquito más solas. Sí. Y hoy, sin embargo, estáis más acompañados. Acompañadas, eso es. Y bien, ¿no? La visita contenta. De Jolín y todo bien. Bien, bien, contentas. Lo cierto es que el CIS se ha sumado al Día de los Mayores con un espacio destinado a promover el envejecimiento activo. El centro municipal ha instalado un stand con un choco lúdico, así como juegos deportivos y adaptados para personas con movilidad reducida. Los juegos y actividades que presentamos hoy en el Parque de los Hermanos están adaptadas al nivel psicofuncional del grupo y a sus características y habilidades psicocognitivas, físicas y manipulativas, de forma que desarrollen aquellos procesos en los que es más necesario incidir. El programa busca la distracción y el recreo por medio de actividades lúdicas con una importante finalidad terapéutica. Para nosotros en CLEC es muy importante trabajar diariamente en mejorar la calidad de vida de nuestros mayores día a día, y es por lo que hemos querido participar hoy y aportar nuevos materiales adaptados para mejorar la calidad de vida diaria de nuestros usuarios. Diábolos, un circuito de canicas, vóley, son solo algunos ejemplos. Se trata de actividades dirigidas a promocionar el bienestar físico y mental de los mayores y a integrarles en la dinámica social y cultural. Pero además, estos juegos tienen la virtud de conseguir muchos beneficios que quizás a simple vista no se perciben. Para darles vida, vitalidad y dinamismo, no solamente física, también emocional y psicológica. Creo que es importante que nuestros mayores no se vean ya solamente sentados en una butaca o viendo televisión o jugando a las cartas, tienen que estar activamente en un constante ir y venir en la vida. Tenemos que aprender mucho de ellos todavía. Y creo que ha sido hoy una puesta en escena, ¿no?, del trabajo que se está haciendo en el CIS. Es una evolución, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, seguimos evolucionando en estos nuevos tiempos para que nuestros mayores estén activos en la vida, dentro de sus grados de dependencia, pero que estén activos. El Centro de Día Municipal para Personas Mayores, ubicado en el CIS de Baracaldo, acoge hasta el jueves unas jornadas de formación dirigidas a los familiares de los usuarios. Bajo el título Cuidando Juntos, la iniciativa pretende conformar una especie de guía de manejo práctico y cercano para los principales cuidadores de estas personas dependientes, personas que precisan de los cuidados y atención de otra de forma más o menos continuada, o que requieren de ayudas materiales para realizar actos básicos de su vida cotidiana, como andar, vestirse, comer o relacionarse. Toda ayuda de los cuidadores que puedan recibir solo puede redundar en la mejora de esos cuidados, de esas condiciones de vida cotidianas de ella o él o del familiar cuidado. Con apoyos, el cuidador se encuentra en mejor estado de salud, con mayor fortaleza emocional, para enfrentar los problemas y las dificultades cotidianas con capacidad de atender a sus propias necesidades, con conocimientos sobre cómo cuidar al familiar con afecto y con un enfoque rehabilitador y, sobre todo, con poder para prestar los servicios y cuidados sin comprometer con ello a su autonomía y salud a largo plazo. La mayor parte de los cuidados que precisan las personas mayores dependientes son asumidos por familiares y allegados. Por ello es necesario que los profesionales del sector apoyen a las familias para que continúen esa labor en sus casas. Que os veis obligados en muchas ocasiones a reorganizar vuestra vida profesional, laboral y familiar, y más aún teniendo en cuenta la problemática propia de la enfermedad y del problema que padece vuestro familiar. Entonces, un poco a modo de reflexión, el equipo de profesionales que trabajamos en el CIS pensamos en organizar estas jornadas de algún modo para posibilitaros o ayudaros a daros algún instrumento, habilidades para hacer frente a los cuidados de vuestro familiar y de alguna manera paliar esa carga que a veces lleváis diariamente. Vamos, nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero sabemos que al final vosotros sois los cuidadores principales y los que lleváis la mayor carga. Con las jornadas Cuidando Juntos se pretende, además del intercambio de apoyo emocional, proveer a los cuidadores de información y habilidades instrumentales que les capaciten para afrontar situaciones asociadas al cuidado, es decir, que el objetivo es cuidar y apoyar a los familiares cuidadores para que puedan desarrollar su labor de la mejor manera posible, sin olvidar que un amplio grupo de profesionales está a su lado. Somos la empresa que estamos gestionando un poquito el CIS, pues en colaboración con todo el equipo humano que trabajamos en este centro, hemos ido un poco
pues partícipes todos de organizar estas jornadas y bueno, siempre con el objetivo de mirar un poquito la ayuda, que podamos colaborar con las familias y siempre buscando un poco la mejora de la calidad de vida diaria de nuestros usuarios, que al final pues pasamos muchísimo tiempo con ellos diariamente. Las jornadas totalmente gratuitas se celebran en horario de mañana de 11:30 a 1:00. Hasta el jueves se abordarán diferentes temas como los cuidados básicos de enfermería y fisioterapia, donde expertos muestran cómo tratar las úlceras de decúbito, la alimentación en demencias o las alteraciones del sueño, y otro tema complejo como son las alteraciones conductuales, donde se enseña a los familiares una serie de habilidades de manejo en situaciones cotidianas, con el objetivo de que puedan asistir mejor a las personas dependientes. Se van a tratar temas cotidianos y que se plantean en el día a día, como son los cuidados básicos de enfermería y fisioterapia, impartidos por dos profesionales de este centro, Montse Cañivano, DUE, y Amaya Astoviza, fisioterapeuta. Las alteraciones conductuales, que nos informará de las habilidades de manejo en las situaciones cotidianas la psicóloga María Gil, y la que hoy es una de las principales leyes de derecho subjetivo social y que se debe respetar como cuarto pilar básico, que es la ley de la dependencia y lo que ha supuesto como mejora de los derechos sociales. Tendremos también la ocasión de saber qué es y para qué sirve con la intervención de la trabajadora social Verónica Martínez. Unas jornadas de gran utilidad para los familiares de las personas usuarias del centro de día del CIS de Baracaldo, un centro que cuenta con 60 usuarios en el centro de día y 10 residentes en la vivienda comunitaria.